Este va a ser un video muy especial y muy emotivo para mí porque aquí tengo en las manos una vieja amiga y miembro de la familia. Esta es una guitarra Kimberly del año 1969 que fue con la guitarra que yo aprendí a tocar. Fue la guitarra que mis padres me pusieron en la mano para cuando yo dije que quería aprender a tocar guitarra. Pero esta guitarra tiene una historia previa que involucra al único otro músico de mi familia, Santiago Heredia, Tuto, que uno de los hermanos de mi madre, que falleció hace un tiempo ya y que fue una influencia muy importante para mí, no solo como músico, sino como persona. Era un músico súper talentoso, especializado básicamente en tocar son y merengue, y residía en los Estados Unidos, en Boston, Massachusetts específicamente. No es el único otro músico de mi familia, porque hay dos músicos más que son hijos de él, que se hicieron músico igual que yo después, que son mis primos José, que es pianista y percusionista, y mi primo Daniel, que también falleció hace un tiempo, un gran arreglista, compositor y pianista de merengue excelente. Bueno, entonces esta guitarra estaba en muy, muy mal estado y la primera parte que quiero contar es cómo esta guitarra, yo de tenerla en un closet ya arrumbada, porque era un recuerdo muy importante, mi querido Darwin Luthier, que para mí es el mejor luthier, construye unos instrumentos increíbles y hace unas restauraciones. Y esta guitarra de verdad que valió la pena esperar el tiempo. Fue algo que él lo hizo como un regalo, vamos a decir, un agradecimiento por la amistad de mucho tiempo que tenemos conociéndonos. Y básicamente, señores, o sea, él le devolvió la gloria a esta guitarra. Estas guitarras son unas guitarras japonesas, imitaciones de Martin. Miren el trabajo increíble que hizo Darwin. Le devolvió el color. Bueno, una cosa increíble. Pero algo que a mí se me había olvidado de este instrumento era lo bien que sonaba. Hey, mírenlo ahí para los que le tiran, los muchachos del grupo. Y bueno, para seguirle la historia, mi querido tío Tuto trajo esta guitarra al país quizá en 1973. 74, yo tenía 1 o 2 años de edad, y él la trajo específicamente para que algún familiar se animara y aprendiera a tocar. Yo recuerdo esta guitarra mucho tiempo guardada en el closet de mi madre, y yo tengo memoria de entrar y sacarla y abrirla y oler el estuche y la madera. Eso era algo muy emocionante, y hacer esto. Recuerdo también que yo en ese tiempo veía mucho a Oscar de León en televisión. Entonces yo la ponía así, me ponía frente al espejo. Yo decía que era como el bajo de Oscar de León y volví, la ponía con mucho cuidado. La guardaba de nuevo para que nadie se diera cuenta. Luego, hay varias historias interesantes porque mi tío Lilín, que es otro hermano de mi madre, un día se llevó la guitarra y dijo, bueno, esa guitarra me la trajo Tuto a mí. Y la guitarra se fue
algunos primos aprendieron o intentaron aprender, pero de repente la guitarra que vino con un micrófono adaptable y un amplificador, eso desapareció. Supongo que habrá caído por una compraventa. Y la guitarra la tenían unos primos por allá. Y yo como a los 11 o 12, no, a los 13 años, después de escuchar un solo de Randy Rhoads, a mí me encantaba mucho. Mi primo José precisamente me había introducido a Rush. Y yo recuerdo que yo escuchaba mucho heavy metal en esa época. Y recuerdo un solo de Randy Rhoads que me dejó loco. Y yo dije, quiero aprender a tocar guitarra. Entonces cuando yo le dije eso a mi papá y mi mamá, claro que no había dinero para comprar una guitarra. Y le cayeron atrás esta guitarra y la tomaron prestada de donde mi tío la tenía. Y bueno, yo empecé a tocar. Ese otro tío, Tuto, regresaba de visita y veía que yo estaba en eso, interesado y tocando y aprendiendo. Yo tenía ya como 14 años. Y recuerdo que nada, pues la guitarra ya era mía. Con esta fue que yo aprendí. Esta guitarra cogió mucha lucha. Se le rompió, se le pegó el neck una vez. Fue reparado por, en ese tiempo, la única persona que yo conocía que hacía reparación era Don Bolívar en San Carlos, que era la única persona que uno conocía. Y bueno, la guitarra se fue deteriorando, pero siempre seguía en mis manos. Luego, al final, ya ustedes saben cómo estaba y Darwin la devolvió a este estado. Para mí es un recuerdo increíble de mi querido tío Santiago Heredia. Y este video lo estoy haciendo para toda la familia, para sus hijos que están en Boston por allá, recordando también a mi primo Daniel. Y nada, o sea, queda este pedazo de historia que con el que yo me he hecho músico. Lo mucho, lo poco que yo le haya aportado a este arte, esto es parte de la historia. Y quiero agradecer así muchísimo a Darwin por haber trabajado esto con tanto amor y paciencia, que me perdone las tantos mensajes preguntándole por el instrumento, pero de verdad que valió la pena. Entonces, nada, nada, dedicarle eso a mi querido tío.